En nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, damos la bienvenida a la primera exposición internacional pictórica virtual. Esto en marco del 46 aniversario de nuestra institución. En este evento contaremos con 27 participantes de 7 países y esto será homenaje al profesor universitario Jorge Mariño. Esperemos que sea de su agrado. Mi trayectoria en la UNIYES es motivo de orgullo porque significa que he vivido la gran obra de la universidad y que me ha permitido ser partícipe del desarrollo de esa gran obra. Hemos logrado incorporar una vasta población de los llanos al proceso de desarrollo, a la cultura, al conocimiento y sobre todo tratar de incorporar a la población al proceso de desarrollo. Por eso tenemos a Barinas, por eso tenemos a Apure, por eso tenemos a Portuguesa y San Carlos. Cuatro estados que representan precisamente cuatro centros importantísimos para Venezuela, orgullo de todos nosotros, porque allí estamos haciendo verdaderamente patria. De mi punto de vista artístico es muy amplio. Quiero manifestarle que soy artista desde los 5 años. Cuando tenía 5 añitos, mi padre, el excelso artista Marco León Mariño, decía: hijo, ponte a dibujar. Y yo, obediente, me ponía a dibujar y trataba de representar lo que veía que hacía mi padre. Y a lo largo de tantos años, precisamente mi mente, mi espíritu, mi facultad motriz y psicológica se desarrolló. Y pude entonces tener la gracia enorme de poder aprender el arte desde muy pequeña edad. Ser homenajeado en una muestra pictórica internacional hace que me sienta ante mi creador de que he cumplido, su mandato. Él me mandó a la tierra a hacer el bien, a hacer justicia, a dar amor, esperanza, caridad. Eso es lo que he hecho. Y en medio de eso, aplicar un arte que gracias precisamente a Dios y a la universidad, porque la universidad me dio la oportunidad de seguir creciendo, investigando y tratando de ir ser cada día mejor. Yo no me creo único. La universidad es culpable de lo que yo soy. La universidad me abrió las puertas. La universidad me dio los elementos y yo he aprovechado esos elementos. Hoy día soy un artista del cual me siento orgulloso y presento a mi patria y primero a mi universidad mis conocimientos, sabedor de que esos conocimientos no están terminados, sino que cada día estarán cada día mejor para orgullo de Venezuela y orgullo de la UNIYES. En el mundo hoy en día el arte ha cambiado y quienes mantenemos el arte puro somos muy pocos. Yo soy neoclásico y seré neoclásico hasta que me muera.